Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión es parte del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. Y el día de hoy vamos ya a empezar a revisar algunos invariantes del grupo de transformaciones rígidas. Bueno, primero voy a hacer un comentario rápido sobre cómo podemos describir las transformaciones rígidas en el plano en términos de variable compleja. En términos de números complejos. Y ya, nos vamos a estudiar algunos de los invariantes. Básicamente, en la sesión de hoy, pues estaremos dando una especie de repaso de lo que se ve en la segunda parte del curso de geometría analítica, ¿no? La próxima semana vamos a empezar a construir invariantes como la curvatura gaussiana o como la curvatura de curvas y pues vamos a ver qué podemos hacer con eso. Pero bueno, mientras vámonos al pizarrón y avancemos un poco. Ok. Entonces vamos a empezar a ver invariantes del grupo de transformaciones rígidas. En el plano, pero también en el espacio. Algunos. De hecho, algunos se pueden escalar fácilmente. Pero bueno. Entonces, primero los tipos de triángulo, por ejemplo. Entonces, cualquier triángulo se transforma en otro triángulo que debe ser del mismo tipo. ¿Y esto por qué? Porque la métrica es un invariante. Rígido. Y vemos que los ángulos son invariantes rígidos, ¿no? Entonces, los tipos de triángulo van a ser un invariante euclidiano, el paralelismo también es un invariante euclidiano. ¿Por qué? Pues justo porque las rígidas, dejan invariantes los ángulos, ¿no? Los ángulos. O podemos pensar también en la métrica. Entonces es fácil, ¿no? Si tienes dos rectas o pedazos de una figura que son paralelos, significa que esta distancia es la misma para cualquier par de puntos acá, ¿no? Y entonces el transformado de esta debe ser también paralelo. ¿Por qué? Porque los ángulos que se forman son los mismos y las distancias tienen que ser la misma, ¿no? Entonces, el paralelismo también es un invariante euclidiano. Entonces, cuadriláteros. Y los tipos de cuadrilátero también son invariantes, ¿no? Por el mismo argumento de acá y de acá. Ok, vamos a ver algo más interesante. ¿Qué pasa con los tipos de cónica?
¿Cómo, por ejemplo, qué cosa es una elipse? Entonces, ¿cómo se define en el curso de geometría analítica una elipse? Pues dicen, es el lugar geométrico. De los puntos P tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos que son los focos es una constante, ¿no? Entonces que la distancia de P a uno de los puntos más la distancia de P al otro de los puntos, es igual a 2A con A positivo y FI puntos fuera de la elipse, ¿no? O puntos fijos si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si transformamos estos puntos P? Entonces vamos a, o bueno, también las F, ¿no? Vamos a llamarle FI' al transformado con una euclidiana de la FI y P' pues va a ser el transformado de P. Entonces lo que yo quiero ver es cómo es la distancia del transformado de P de los puntos de la forma P' a los puntos de la forma FI'. Y quiero sumar esto, ¿no? Igual a 1 y 2. Esto es la suma de las distancias de T de P a T de FI. Y como es rígida, esta es la suma de las distancias de P a FI, que sigue siendo 2A, ¿no? Entonces, la imagen de los puntos sobre la elipse va a ir a dar a otra elipse, ¿no? ¿Qué pasa con las parábolas? Y las hipérbolas. O sea, tenemos la distancia hacia un foco, ¿no? Hacia un punto focal. Entonces, transformamos y lo que determina esta cosa es la distancia al punto focal. Entonces, esa distancia se va a respetar respecto a la imagen de este foco y vamos a tener que su imagen, pues es también una elipse, perdón, una parábola, con el foco siendo la imagen del foco anterior, ¿no? En el caso de la hipérbola, ¿no? Tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Tenemos nuestros focos y tenemos una relación de distancia respecto a esos dos focos, o bien tenemos las asíntotas y entonces estas asíntotas forman cierto ángulo acá y se van a ir en dos rectas que tienen el mismo ángulo y esas determinan una hipérbola con los focos, la imagen de estos de acá, ¿no? Entonces, el tipo de cónica es otro invariante euclidiano.
cuanto a invariantes del E3, podemos pensar en el superficies cuádricas, es decir, que corresponden a los ceros de polinomios de la forma ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más dxy por 2 más 2exz más 2fyz más gx más h más gx más hy más f más i perdón tz más término independiente igual a 0, ¿no? Entonces los ceros de esta polinomial son superficies en R3 que corresponden con los ceros de este polinomio cuadrático. Se les llama superficies cuádricas. Y dependiendo de las características del polinomio, vamos a tener distintos tipos de cuádricas, ¿no? Ahora, cada cuádrica está relacionada con una forma cuadrática, ¿no? ¿Qué es una forma cuadrática? Pues es una transformación que toma un vector y le asocia un número dado por este producto punto. Bueno, es un producto punto cuando esta matriz, que corresponde con las partes de orden 2 de esta matriz, de este polinomio, perdón, de grado 2, perdón, de ese polinomio, si esta matriz es no singular, entonces esta cosa define una forma cuadrática no singular que corresponde con un producto punto. Digamos que esta matriz le llamamos M, ¿no? Entonces si M es no singular, entonces por ser simétrica es diagonalizable. Usando Gram-Schmidt podemos construir una matriz diagonal que corresponde también con que podemos reconstruir la forma cuadrática utilizando esa matriz diagonalizable, ¿no? Es decir, y ese es uno de los últimos temas que se ven en los cursos de geometría analítica. Podemos encontrar formas canónicas de esta M, ¿no? En donde ya nada más nos vamos a preocupar de la A, de la B y de la C. Quizás de este término independiente, pero como nada más nos interesa en la forma de la matriz los términos de orden 2, entonces pues vamos a tener una A', B', C', y todo lo demás son ceros, ¿no? Entonces la forma cuadrática es una cosa de este estilo. Y entonces, esta matriz diagonal
tiene dos propiedades que nos van a interesar y que caracterizan a cada uno de los tipos de superficie cuadrática. Perdón. Uno es el rango. Digamos que esta es nuestra M con barrita o con gorro, si quieren, para que sea la matriz canónica. Entonces el rango de M con gorro lo podemos pensar como la dimensión de la transformación asociada a M gorro, o perdón, la dimensión de la imagen de M gorro, o bien como los valores propios, no nulos. Y la asignatura, que es cuántos valores propios positivos más, digamos, mayores que cero, cuántos valores propios negativos, ¿no? Entonces, el rango y la asignatura van a determinar el tipo de la superficie cuadrática. Por un lado, ¿no? Ahora, algo que tenemos que observar primero, antes de seguir con esta discusión, es que el grado de un polinomio en tres variables, digamos, es invariante rígido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una traslación? Digamos que tenemos nuestro polinomio de x, y, z es igual a la suma de x, producto del tipo x a la y a la y menos a la y, a ver cómo está, los tres tienen que sumar n, ¿no? Entonces debería ser j, no. Entonces, si este es y, la y debe ser como n, pero le voy a quitar la y, ¿no? O podríamos variarla, ¿no? J y z es n menos y menos j. Entonces, para que tenga grado n, digamos. Bueno. De 0 hasta algo, ¿no? Por unos coeficientes, ¿no? A, I, J. Entonces, ¿qué pasa con una traslación? Va a mandar a este punto, en el, digamos, la traslación por una cosa b. Entonces, si yo quiero el polinomio de t, b, de x, y y z,
Esto es pongamos que B es B1, B2, B3. Esto es la suma de las A y JK por X a la Y. Perdón, no X a la Y. X más B1 a la Y por Y más B2 a la J, Z más B3 a la N menos I menos J, ¿no? Y esta cosa de aquí, no me voy a poner a escribir todo, pero es de la forma X a la Y, ¿no? Y a la J, Z a la N menos I menos J, más términos que son de grado menor, ¿no? Entonces, el término de grado mayor siempre se sostiene como el que teníamos antes, y entonces trasladar no va a afectar en nada el grado del polinomio, ¿no? ¿Qué pasa con una ortogonal, ¿no? Tomemos una transformación U en O3 y nos preguntamos qué pasa con la polinomial cuando le aplicamos U al X y Z, ¿no? Entonces esta es la suma de quién, de las A y JK por X y Z en la primera coordenada a la Y, el U X y Z en la segunda coordenada a la J, U en el X y Z en la última coordenada a la N menos I menos J, ¿no? ¿Cómo podemos obtener la primera coordenada? Ah, bueno, no nos interesa mucho la primera coordenada, ¿no? Lo único que nos interesa es que va a ser una función de X, una función de Y, una función de Z. Y que el término que tiene mayor grado va a seguir teniendo el grado mayor, ¿no? Entonces, cualquier rígida fija el grado de un polinomio, de una polinomial. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el rango? La traslación no le va a hacer nada al rango, ¿no? Lo que nos va a interesar es cómo se comporta la parte lineal. Entonces, tenemos nuestra matriz M y tenemos nuestra transformación rígida U, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos saber?
pues queremos saber el espectro de esta cosa, ¿no? Entonces, ¿quién es el determinante de este producto menos lambda veces la identidad? Entonces, ¿cómo vemos que este tiene los mismos valores propios que la M, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues en principio, ¿de qué depende? Pues va a depender de entrada de que tengan el mismo grado, ¿no? Y ya vimos que el aplicar una ortogonal no va a cambiar el grado. Ah, perdón, acá me estoy equivocando, ¿no? Tiene que ser de esta matriz. Y aquí podemos aplicar la linealidad, ¿no? La determinante del UM menos lambda por U, ¿no? No, sí estaba bien. La que me interesa es de la UM. Entonces el grado queda el mismo. Entonces en principio tienen la misma cantidad de ceros, ¿no? Lo que quisiéramos es que no apachurre los ceros, ¿no? Es decir, que si tenemos raíces distintas de cero aquí, sean las mismas raíces distintas de cero que aquí. Entonces, eso lo vemos con cuidado en la próxima sesión y por hoy dejémosle aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a probar esto? Pues va a probar que si que nuestra clasificación de cuádricas por rango es invariante bajo transformaciones ortogonales, ¿no? Y por lo tanto bajo transformaciones rígidas. Pero bueno, entonces vemos eso. Discutimos un poco la clasificación por signatura y luego ya nos vamos a otro tipo de invariante un poco más interesante. Por el momento dejémosle aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.